Radio Televisión París presenta un reporte especial por el Día del Periodismo en la República del Ecuador, que se lo conmemora el 5 de enero de cada año. El 5 de enero de cada año se celebra el Día del Periodismo en la República del Ecuador, en recuerdo de la aparición del primer número del periódico Primicias de la Cultura de Quito, el día jueves 5 de enero de 1792. Nuestro país celebra hoy el Día del Periodismo. La jornada de hace más de dos siglos fue inspirada e impulsada por el genio precursor del quiteño doctor Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Desde entonces, la actividad periodística ha marcado hitos en defensa de la libertad y la democracia. En la época colonial, en lo que le tocó accionar a Espejo, el panorama político, social, cultural y económico se prestaba bastante desalentador. Estas condiciones imprimieron en el precursor la rebeldía que le fue tan proverbial y lo hizo luchar sin temor frente a estructuras represivas y conculcadoras. Gracias al surgimiento de la Sociedad Patriótica Amigos del País, Escuela de la Concordia, el médico y abogado logró materializar su proyecto cultural. Así, tras la publicación de la instrucción previa sobre el periódico intitulado Primicias de la Cultura de Quito, llegó el día en que apareció el periódico. A partir de la segunda publicación, la labor de Espejo comenzó a recibir ataques infundados y no faltaron las represalias. Por las actitudes despóticas y el retiro de muchos suscriptores, el periódico canceló definitivamente sus ediciones en marzo 29 de 1792. A la fecha, se lo vendía a razón de real y medio de plata por cada pliego completo. Al paso del tiempo, no solo los periódicos y revistas testimoniaron el trabajo de la prensa, sino también la radio y la televisión. El periodismo continúa siendo el defensor de la democracia, porque allí radica el zócalo de la existencia de los pueblos civilizados, que como dijo el periodista argentino Rodolfo Walsh, el periodismo es libre o es una farsa. Radio Televisión París presentó un reporte especial por el Día del Periodismo en la República del Ecuador, que se lo conmemora el 5 de enero de cada año. Mario Muñoz Arévalo, Radio Televisión París.